Buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy tenía ganas de hacer un poquito de rock fishing y es lo que vamos a intentar hoy. Estoy llegando al pesquero, está empezando a salir los primeros rayos del día, todavía se ve oscuro. Y nada, vamos a llegar ya al spot, montaremos el equipo y nos pondremos a lanzar. Lo probaremos en superficie, a ver qué tal será el día y a ver si tenemos alguna picada guapa. Nada, no me enrollo más. Con todo el equipo y vamos a lanzar. Bueno, gente, ya estamos en el spot. El mismo pesquero en el último vídeo. Ya está por ahí lanzando el monte de hoy. Y ahora vamos a probar, como dice, en superficie. Tengo este señuelo nuevo que quiero probar, un IKR 390. Pasando superficie. Y ya, vamos a probarlo a ver qué tal va. ¡Saltaron! ¿No? Sí. Yo. Sí, hay que ir para ahí, cuidado. Vamos, Flippy.
Ahí está. El flip y 90. Qué bueno. ¡Qué guapo! ¡Alto! ¡Para el flippy! El flip y 90. Yo digo ya su resultado. Bajo que no me dejes los alicates, me parece, ¿eh? No, tío. No lo traje. Como tranca, loco. Fue de las manos, ¿viste? No te despidas, no, no te despidas, puta. Revisada debajo, perfecta. No, no, ya pasa para allá, tampoco. Ese que fue tu señuelo, ¿no? Sí. No, que vi algo ahí, pensaba que era tu señuelo. ¿Yo? ¿La pegaste? No, 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 saltó por allá de mí, loco. Y saltó por allá de mí, loco. Le traspasé el lance, tío. Los 2-3 kilos, ese se los come. Sí, sí.
¿Cuál tienes puesto, el Puga? Deberían de entrarle. Deberían de picarle. ¡Yo! ¡Chiquito leño, loco! ¡Qué pasada, tú! Ya falló, tío. Falló, tío. Se vio la aleta, loco. Se vio la aleta, qué guapo, loco. Sí, se ve. Sí, no era muy grande, pero estaba guay. Se tragó las poteras las dos hasta la muerte, loco. Lo salvé de milagro. Con el flippy este, con el Erika R. ¿Sí? ¿Cómo corre ese, loco? No, y saltó para allá otro. Para allá saltó otro, tú. Qué buena, Tony. Otro para allá, hermano, cuando tú te has pegado, para ir para la izquierda, pero los leñotes también, ¿eh? Es un chorro gusto, en verdad, con las mierdas estas. Joder, trancan fuerte. Claro, y encima los equipos estos ligeros, parece que no, pero yo, te das un chorro gusto que te llegas. Ese, pero el tuyo, ese es bueno, ¿eh? Como te corrió, loco, no, de entrada. A lo mejor porque se caña un poquito más duro que la mía, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, también. Ver, está, pero yo creo que a lo mejor puede tener los dos kilitos, unos 700. Pero, man, sale para ahí, están saltando. Ah, igual, hermano, lo vas a hacer. Dale un poquito de distancia. Ah, está yéndole para la izquierda, sí, ahora. Ya, se me salzó, ¿lo viste el salto? ¿Y se saltó? Guapísimo, saltó, se ve grande, tío. Y se salzó, mira, lo hizo. Vaya, que digo, era un leño, hermano. Si era un leño, ¿lo viste? ¿No lo vieron? Se veía la onda, loco. Si se veía abajo la onda, vení. Los saltos, tío. Y ¿sabes qué pasa? Que el pachinko también tiene, como sea muy grande. Si es del tamaño que saqué yo de puta madre, pero sea muy grande, las poteras son chicas, tío. De loco. Están recelosos, no están tampoco, porque he visto un par de seguimientos. Otras veces atacan más, están medio raros. A lo mejor cuando coja más agua, está reacio, ¿sí? A lo mejor cuando coja más agua, se vuelve un poquito más loco. ¡Qué pasada, loco! ¿Aquí lo perdí que a mitad de esta planta? Sí. Ahí saltó y tal, tiene que ver que... Sí, tío. Y a lo mejor tú también estabas grabando para ese lado. Estaba grabando a ti, te estaba grabando a ti.
Tenía la cámara en la mano, enfocando para allá. Yo le hinqué tres viajes para arriba, no sé si tú lo viste. Le enterré la botera de atrás hasta el culo. Casi no lo puedo salvar, pobre. Otra vez. Qué buena, Tony. Lo voy allá abajo. Mira, yo lo viste delante ahí. Saltó ahí, ahí atrás. El otro era más grande un ser, yo no he visto cómo corría el otro. El otro una araña que flipas, hermano. Aquí yo lo vi cuando mira, te pegó. Otra vez lo escupió. Otra vez se soltó. ¡Qué putada! No, se soltó, se sonsueló. ¡Qué putada, tío! Allí. ¡Ey! Sí, que te pone cayón. ¡Uf! ¡Yo lo viste, hermano! Lo pegué muy cerca, por eso me dio fuerte. ¡Yo! ¿Qué pasaba, loco? Lo pegué muy cerca, ¿qué? Lo bien, sí, porque si no... Vas a trabajar bien, porque aquí la vas a trabajar. O mantenerlo, ¿sabes lo que quiero decir? Para que no se vaya ni... Yo a ver si no se va, tío, porque... Me da que mi GoPro se apagó. No, fuera mío, que la apagué la señora. ¡Dios, qué guapo! Eso está bueno, ¿eh? Sí. Se vio el aire ahí. ¿Lo viste? ¿Cómo saltó, qué guapo? Lo vi el ataque, pero lo viste. Comió aquí mismo, tío. No te lleves el panchito, por favor, tío. Puta, como salta de panchito, ¿eh? Creo que es el lugar aquí, ¿no? Qué maravilla. Este está bueno. No, este tendrá, yo no creo que llegue a 2 kilos. Uno, como el del otro día, me da, ¿qué? Como el que cogí el otro día, ¿te acuerdas que...? Sí. Se metió por el hueco, se metió por el hueco ese, tú. Se metió por el hueco ese. Camina tú para adentro, tú, ni siquiera. Ahí lo llevo. Precioso.
apareció Bolivia. ¡Qué guapo! Me están dando un juego increíble a Joba. Vamos a seguir, a ver si hay alguna más. Voy a cambiar el señuelo, ya estaba probando el Flippy 90, como decía antes, un señuelo de 14 gramos, floating, o sea que no es hundido, viene en superficie, viene haciendo un movimiento, unas S bastante atractivas, la verdad, tiene también un poco de rattling, así que es un señuelo que la verdad que recomiendo bastante y ha dado buenas capturas, tiene unos triples que vienen bastante potente para aguantar los depredadores más grandes y nada, Flippy 90 de IKR, señuelo que recomiendo bastante. Voy a seguir probando otro tipo de señuelos y nada, vamos a seguir con la pesca. Tony ya ha tenido varias pegadas y nada, lo dicho, vamos a seguir, vamos a probar otro tipo de señuelos. Ahora tengo ganas de probar uno que tengo por ahí, ahora lo enseñaré. Y nada, vamos a seguir lanzando y a ver si hay más actividad. Vamos al lío. Ah, una aguja, ¿verdad? Ah, no, vi una aguja saltar, hermano, ahora. Claro, todo lo que pase por al lado de él salta como... Dios, qué guapo, loco. No, hermano, me está dando una vida al carrete este, que pasa. No, el carrete este no me dura un año y medio así. Lo compré una semana y la... no te dejo a pegar, que su puta madre. Buah, el lío puto, ¿eh? De antes. Sí, vamos a ver. Ya vi, ya vi, no, cuando se grabó. Lo tengo maestrado, man. No, el puto panchico, hermano. El panchico, hermano. No es otra cosa. No soy yo, lo voy a querer, el panchico. Ese es el mejor señuelo. Ese es el mejor señuelo del mundo, ¿eh? Está más chico, está más chico. Estamos aquí. Ya, que me trajo la potera, el hijo de puto. Como, igual que el mío, Tony. Es que el primero. Pero el primero, ¿eh? Sí, sí. Pero que igual que el mío, el primero. So, este pelo más que este pelo más que el mío. Muy guapo. Otro más. Y ya han salido tres, pero han podido salir 10. Qué guapo. Yo no se lo puedo meter a la cámara aquí, ¿no?
Pues nada, vamos a seguir probando un poquito a ver. Esta vez vamos a ir con el Puga. Vamos a ver si nos... ¿Aquí? Sí, sí, es verdad, aquí. Otro por aquí. Para allá. Yo, Tony, se vio de nuevo, loco, lo vi. Sí, tío. Qué guapo. Ha bajado ya algo la actividad, pero yo, la verdad que... Ha sido una locura hoy. Nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería eso, probar el paseante que les había nombrado al principio, el IKR Flippy. La verdad, quedaba bastante asustado, la verdad, bastantes picadas, y la captura de San Jova, CP Rey, según empezamos a lanzar. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y nada, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. We'll be right back.